Hola genios, ¿cómo están amigos? Hoy vamos a dibujar un poquito de caritas manga, digamos. Y también para aclarar un poco más esto que hablamos el otro día, ¿no? Con respecto a los manuales justamente de manga, ¿no? Y bueno, también decir, ¿no? Lo que hay detrás, el detrás de también de los estilos, ¿no? Por ejemplo, voy a dibujar una cara manga típica, ¿no? Típica. Pero no por eso. De rasgos simples, sin ser tan complejos, ¿no? Lo típico. Obviamente no saliéndome de mi estilo. Pero sigue de estos rasgos, ¿no? Un poquito más simplificados todavía. Y lo que quería decir con respecto a esto, mientras voy dibujando el rostro, es que este tipo de dibujar este tipo de estilos, ¿no? Más simplificados y todo el tema, no significa para nada que el mangaka en cuestión o el ilustrador que dibuje este tipo de estilos no sepa dibujar estilos más complejos, ¿no? Porque eso también es una constante, ¿no? Que se repite y que veo muchísimo en esta generación, ¿no? De dibujantes, ¿no? Nueva, que muchos tratan de justamente hacer este estilo. Es el estilo más, ¿cómo puedo decir? Más típico, más comercial, ¿no? De la parte de este género, ¿no? Es el estilo más comercial del anime, ¿no? Las chicas kawaii y toda la boludez. No me parece mal, pero lo que sí quiero decir, justamente lo que estaba por aclarar, es que las personas que dibujan este tipo de estilos, ¿no? O ilustradores, o mangakas, o lo que sea, no crean que estos tipos no saben cómo dibujar cosas más complejas, ¿no? A eso también va a colación de lo que hablé el otro día de los manuales de manga, ¿no? ¿Qué quería decir? Que estos estilos, si bien son súper ultra simplificados, ¿no? En cuanto a líneas de rasgos, ¿no? Y todo el tema, no significa que el dibujante o el mangaka en cuestión no sepa dibujar un estilo más complejo o una figura humana más realista, ¿no? ¿Qué quiero decir también? Es que las bases, amigos, las bases del dibujo, justamente, ¿no? Dominar ese tipo de cosas, justamente, que es algo que muchos dibujantes de hoy en día o chicos que se inician quieren saltearse este paso, ¿no? El paso de dibujar en general todo, ¿no? Y después agarrar para el estilo que a uno más le gusta, ¿no? Más le hace sentir bien. Que no hay que dejar de lado justamente la figura humana tradicional o los pliegues y arrugas de la ropa, ¿no? Lo que hablamos el otro día. Que quería decir también era eso, ¿no? Que estas generaciones nuevas de dibujantes quieren saltearse ese paso, ¿no? El paso que también pasa con en cuanto al color, ¿no? El paso de pintar en tradicional, directamente saltan al color digital de una, ¿no? Entonces quería decir eso. No hay que saltearse ningún paso, amigos. Ninguno. Hay que dibujar todo y luego uno elegir. ¿Por qué? Porque si uno no tiene bases, ¿no? Esta es mi opinión también, vuelvo a aclarar, ¿no? Es mi opinión. Nadie tiene que compartirla, solamente es mi opinión y es lo que creo. Justamente eso, que estos estilos necesitan ser respaldados por aprender todas las cosas, las bases realmente en serio, ¿no? Y no directamente querer dibujar este tipo de estilos sin entender bien cómo funciona la figura humana en sí, va a carecer de
de esa solidez que lo respalda, ¿no? Justamente. Porque es así, porque se nota muchísimo. La persona que sea dibujante o más experimentada va a notar todas las falencias que ese dibujante tiene. Yo veo mucho, y eso que yo no soy un mega pro, pero veo mucho justamente esta generación de los chicos que hablo, ¿no? Que quieren dibujar o colorear y se notan que no hay bases, ¿no? No tienen las bases realmente, no tienen nada. Es un dibujo a medio gas, puede en muchos casos por cómo maneja ciertas sombras en el digital, se nota que eso disimula bastante donde realmente están los problemas. Pero el que tiene un poquito más de experiencia, justamente, puede notar estas cosas. Porque se notan, porque uno las nota. Es un libro abierto para uno. Muchos pueden decir, ¿no? Muchos pueden decir, o nombrar incluso ahora en los comentarios, a tal o cual artista que directamente pinta en tradicional. Pero yo dudo mucho que ese artista en cuestión no sepa trabajar en tradicional. Porque es un paso que tiene que estar, ¿no? Al menos como conocimiento personal. Porque, vuelvo a decir, en ese proceso, ¿no? En ese viaje está justamente el entender un montón de conceptos en cuanto a color, sombra, texturizado, que no se puede saltear, amigos, no debería ser salteado. Van a ser el triple de mejor si tienen todas las bases a que si se quieren saltear algo, ¿no? Es como querer empezar a correr cuando ni siquiera sabes caminar todavía, ¿no? Me parece que ese ejemplo es súper claro, gráfico, ¿no? Tiene que estar para mí. A mi entender tiene que estar y no tiene que ser saltado, ¿no? No tiene que uno esquivarlo o hacerse el distraído. Entiendo muchas veces que puede dar pereza, ¿no? Puede dar cierta pereza querer saltearse estos pasos, pero no debería, amigos, no deberían dejarlo a un costado y tratar de completarse en todo lo que puedan, ¿no? Porque todo los va a hacer mucho mejor y los va a hacer tener mucho más herramientas que otro que no las tiene. Esto es súper, es matemático, ¿no? En este sentido, este tipo de cosas, ¿no? Como dije, hay muchos dibujantes super pro que por más que se dediquen, vuelvo a repetir, a dibujar este estilo de manga o anime con líneas más simplificadas, como este típico, o el más comercial, como me gusta llamarlo a mí, no es despectivo, pero es lo que la gente habitualmente cuando le hablan de anime o estilo manga, relacionan este tipo de estilos, y no un Inoue Takehiko o un Masanori Morita, ¿no? Que son los que más me gustan a mí, por esa ¿cómo os puedo decir? Son dibujantes, a mi entender, súper viscerales, ¿no? Es lo que a mí me transmiten esos artistas que menciono. Ultra brutales. Y bueno, la gente no relaciona eso con el manga y el anime. Lo relacionan con este tipo de estilos que estoy haciendo acá en los ejemplos. Ustedes tendrán una lista enorme de otros que tengan que ver con este tipo de estilo, así, manga. Súper, no podría llamar clásico, pero sí, como digo, más comercial o el más popular, ¿no? Entonces, bueno, estos tipos que realmente se dedican a esto, he visto algunos saliéndose de su estilo típico y dibujando cosas realmente que podrían estar a la par de Morita o de Inoue, ¿no? Tienen con qué los tipos, pero bueno, se volcaron a dibujar este tipo de estilos. Quizás por trabajo, por salida laboral o lo que sea, pero tienen con qué y saben muy bien lo que están haciendo. Es como
Es como pensar un poco que los japoneses no miran a otros artistas más que japoneses. Es una estupidez porque ellos miran cosas de todos lados, ¿no? Novela gráfica, bueno, cómics ni hablar, ¿no? Muchos dibujantes franceses, de todos lados europeos, ellos ven todo. Ellos asimilan todo, después hacen la suya, pero mirar, miran todo. No hay que dejar a un costado este tipo de cosas que estoy mencionando y no hay que olvidarlo. Si quieren ser mejores, traten, aunque les dé pereza, pero ensúciense un poquito con acuarelas, hagan esas prácticas, no las descuiden, no las dejen a un costado del todo, aunque estén en el medio del digital, ¿no? Me parece que van a tener, vuelvo a repetir, muchísimo más herramientas que aquel que lo dejó directamente y se metió de una a dibujar este estilo y a pintar de esa manera en digital, ¿no? No me parece que deban hacerlo, me parece que está bueno pasar al menos por la experiencia un tiempo y luego una vez que lo hicieron, sí, decidir y decir, bueno, listo, ya no quiero pintar más en tradicional y quiero seguir en digital. Y también, como decía, con lo que arranqué el video, esto de, por más que sea estilos con líneas y rasgos súper simplificados, no tienen que subestimar al artista y pensar de que este tipo no sabe dibujar figura humana ultra real, con todo muy real, ¿no? Rasgos, anatomía, pliegues y arrugas de la ropa, todo de otra forma y de una manera más adulta, por llamarlo de alguna forma, aunque no sería el término apropiado, pero pónganle adulta, o más serio, o más real, o como ustedes quieran. Pero no crean que estos tipos no pueden, o no podrían, o un montón de cosas que por ahí pueden pensar, ¿no? Porque realmente no, son gente muy completa, que sabe dibujar muchas variantes, y hay diferentes estilos. Así que no crean que no, que ellos no podrían o cosas por el estilo, o que solamente dibujan este estilo y nada más. No, la verdad que no. Los tipos son muy completos, no olvidemos que son japoneses. Y en ese punto tengo que decir que obviamente los nipones son medio máquinas los tipos para trabajar. Y esto que es justamente el manga, por algo son los número uno y son los inventores de esto que nos gusta, ¿no? No crean que no saben cómo hacerlo o que solamente aprendieron una cosa y nada más. Estos tipos se pulen a tope y saben cómo. Saben cómo. Ellos saben, saben. Saber, saben porque está comprobado y aparte se puede notar muchas veces en esas figuritas que ellos dibujan así súper delicaditas lo natural que se ven, ¿no? Son bellas, ¿no? Y ultra delicadas y se nota lo bien hecho que está y se nota y está bárbaro y es un gran mérito y además no hay que dejarlo, no hay que dejarlo, hay que tratar de poner un poquito de todo, un poquito de sí en eso que están haciendo y experimentar también que es parte de esto, ¿no? Experimentar con diferentes cosas, ¿no? De ahí nacen esas combinaciones que hacen despertar también muchas veces y encontrar otro tipo de técnica o de resultado, ¿no? Eso también es lo poderoso, amigos. Pero bueno, quería decir eso para los que se están arrancando, ¿no? Y solamente quieren dibujar de una manera en particular, cosa que no me parece mal si querés dibujar el estilo típico del anime, o tradicional o popular. No olvides y no vayas a creer que los japoneses solamente, esos artistas que a vos te gustan solamente dibujan así y no pueden hacer otro estilo porque nada que ver, los tipos pueden dibujar lo que quieren y como dije, muchos de ellos, a la par de Inoue Takehiko, de Morita y Ikegami, que son otro tipo de autores. Y eso obviamente tampoco está en el
eso también es parte de esto que hace el manga, el manual de manga, ¿no? Siempre se explica este estilo también, digamos, o el estilo más tradicional, y no se explica el otro, ¿no? El que es un poco más así, más real, si se quiere, porque eso también es como parte del desarrollo personal de cada uno. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Que ellos tienen las bases del dibujo, anatomía real, ¿no? Estudian ese tipo de movimiento corporal, anatomía real, musculatura, todo lo que es la figura humana realmente es real, y luego ellos simplifican el estilo para lograr eso, y por eso logran esas figuras tan naturales, con todas las líneas simplificadas que quieran, porque tienen la base sólida que los respalda, ¿no? La base sólida justamente de estudiar realismo en muchos casos. Y entonces, al entender y comprender bien cómo funciona todo, ¿no? La construcción de cabezas, de los cuerpos en movimiento, de diferentes enfoques, eso hace que que los tipos después agarren y puedan dibujar el estilo que se le canta a las bolas, de la manera que quieren, súper real, súper natural, pero vuelvo a repetir, porque tienen todas esas bases. El video va apuntado a eso, amigos, a que sepan que el trasfondo de esos artistas que a ustedes les gusta y tienen este tipo de estilo más popular, pueden dibujar los otros estilos también si quieren, y es así. Y ellos lo tienen súper claro y lo saben. Así que bueno, quería que sepan eso, ídolos. Les mando un abrazo colosal a todos y nos veremos muy pronto. Cuídense mucho. His lips.